asombrados. Nunca habían estado tan cerca de animales salvajes. ¡Bravo! ¡Bravo! Esa crucecita nos indica que es el burro sabanero. Niños, niñas y adolescentes de la Fundación Autismo Rancagua visitaron junto a sus padres el Parque Safari como parte de un plan piloto que busca acercar el zoológico a instituciones sociales. Es de suma importancia de partida la visualización del trastorno del espectro autista. Para ellos fue muy fantástico que los chicos puedan interactuar con distintos como texturas del alimento que se les dio, el pelaje de los animales. Fue una experiencia bastante bonita y fue bastante llenador ver a los chicos participar de estas actividades. Tenemos un programa de invitación para organizaciones sociales sin costo y eso hemos sumado a algunas otras iniciativas. Ofrecemos la entrada liberada para las personas que tengan su credencial de discapacidad. Ofrecemos también la entrada al parque liberada para las personas mayores de 65 años. La idea es generar un parque más inclusivo, de ahí que también se realizaron modificaciones a los carros que transportan a los turistas y trabajadores del recinto, que reabrió sus puertas en enero pasado tras meses de cierre producto de la trágica muerte de una trabajadora. Tenemos un carro inclusivo adaptado para personas en silla de ruedas que hoy día puedan disfrutar también de nuestro safari. Nosotros como Parque Safari, además de entregar entretención, queremos entregar este acercamiento, este componente educativo y sumar también todo este esfuerzo al trabajo de conservación que hace el parque a través de su centro de rehabilitación de fauna silvestre. Estira bien la mano para que no te pique tanto. Ven, yo te ayudo. Emocionantes momentos que tienen un alto impacto en las personalidades de estos pequeños que no daban crédito a las maravillas y curiosidades de la naturaleza. ¡No quiero! Me ha gustado mucho porque es una instancia en que los niños pueden aprender de los animales, ver cómo la manera de se alimentan. Toda la información que nos entrega el parque es como rica para ellos para poder aprender más. Cuando se acercaban los animales lo disfrutaron, no hubo miedo, nada. Fueron como tal para cual. Me gustó el emu. Sí, casi me saca la mano. ¿Lo alimentaste? No, no pude alimentarlo. Le importaba un carajo. Lo que más me gustó son las ovejas, porque son más tiernas. Visitas inclusivas que ya tienen una larga lista de espera para acceder al Parque Safari, que poco a poco retoma la apertura y contacto con la comunidad, aunque esta vez con más seguridad e inclusión. ¡Safari! ¡Por favor! ¡Quieres venir o ven a ver!